En otras noticias, dos días después de acudir a su cita con la muerte que ella misma programó, Brittany Maynard está más presente que nunca. Millones están expresando en internet admiración y también críticas por la joven con cáncer terminal que puso fin a su existencia voluntariamente para promover la muerte con dignidad para pacientes desahuciados. Lo hizo amparada en una ley de Oregón y Vilma Tarazona tiene su conmovedora decisión. Veamos. Brittany Maynard se fue de la manera como lo había escogido. Se quitó la vida tomando de su propia mano medicamentos proporcionados legalmente por un médico. Ella se convirtió a través de las redes sociales en la cara de la muerte asistida. Tenía 29 años, padecía cáncer terminal en el cerebro. En junio tomó la decisión de irse a vivir sus últimos días en el estado de Oregon, donde la ley le permite a personas como ella, que están desahuciadas, tomar medicamentos que les permitan adelantar su muerte. Había decidido que el 1 de noviembre moriría, pero luego anunció a través de este video que no estaba lista. Pero finalmente Brittany cumplió con la fecha programada. So if November 2nd comes along and I've passed, I hope my family is still proud of me and the choices I made. Maynard murió como ella se lo propuso, en paz, en su habitación y acompañada de sus seres queridos, dijo un portavoz de la familia. Había expresado su temor de perder el poder de decisión. And I remember looking at my husband's face at one point and thinking, I know this is my husband, but I can't say his name. Quiso que su caso reviviera el debate sobre el derecho a morir con dignidad. Ella no pudo morir en su estado, California, porque allí es ilegal la muerte asistida. La Iglesia Católica está dividida. El 70%, aproximadamente el 70% de los californianos apoyan una medida como esta de muerte con dignidad. Dejó escrita su despedida a través de las redes sociales. Adiós, mundo. Hoy es el día en que he decidido morir con dignidad. Dijo. All my dreams came true. I would somehow survive this. But I most likely won't. Bueno, en el estado de Oregón, 752 personas se han quitado la vida amparadas por la ley que les permite morir con dignidad y que fue aprobada en 1997. Lo particular del caso de Brittany es que se trataba de una mujer joven, ya que más del 90% de estos casos sobrepasan los 70 años. El proceso desde el momento en que toman el medicamento y fallecen dura alrededor de 25 minutos, Jorge.